con todos, muy buenos días. Espero que me puedan escuchar muy bien y va a ser un momento bastante especial. Le comentaba a Daniel muy rápidamente, quería presentarme con ustedes. Mi nombre es Daniel Cabrera, soy administrador. Les cuento que tengo en DHL Express una experiencia de 17 años. Empecé mi carrera profesional a los 20 años aquí, casi 21. Y bueno, he ido avanzando en diferentes áreas hasta ver las cuentas más grandes de aquí de Perú para DHL Express. Bueno, esa es la experiencia que puedo comentarles. También les cuento un poquito. Hablaba con Daniel más temprano y le decía, Daniel, yo también estuve cuando era estudiante en los miércoles de exportador. Como ustedes saben, PromPerú tiene ya 21 años brindando estas capacitaciones, esta información, donde nos nutren. Y cuando yo era estudiante, recuerdo estar sentado ahí con empresarios, con personas que querían emprender, con estudiantes como yo. Éramos pocos, recuerdo, 3, 4, pero vivíamos en un mundo maravillado. Yo vivía en un mundo maravillado porque decía, yo también quiero eso. Y me ayudó muchísimo. Entonces, volver aquí, y en ese momento nunca me hubiera imaginado ser ponente, ¿no? Pero bueno, es la experiencia que yo les puedo contar. Los miércoles exportador fueron enriquecedores para mí y estoy seguro que para ustedes también va a ser enriquecedor, y pasarán los años y bueno, verán que realmente dieron sus frutos. Sin más preámbulo, quisiera empezar con la ponencia. Por favor, cualquier consulta que tengan, pueden escribir por el chat. Sé que parte de las indicaciones de la dinámica es responder después de la ponencia. Sin embargo, si hay algo que por ahí no queda muy claro y lo tengo que responder, no me gustaría que sea un monólogo. Yo los puedo ayudar o resolver sin ningún problema, ¿no? Tratando siempre de no extendernos tanto en estas preguntas. La agenda que vamos a ver el día de hoy es el operador logístico, proceso tal cual, el proceso de exportación y exportando con DHL Express. Y empezamos. Estamos en el mes de febrero, ¿verdad? Dicen que es un mes del amor y siempre nos han dicho a nosotros, nuestros padres, ¿no? Y ahora los que somos papás también preguntamos y decimos a nuestros hijos, ¿no? Tienes que elegir al más indicado, ¿verdad? Es una frase que siempre hemos escuchado en el oído. Tienes que elegir al más indicado. Tienes que elegir a la más indicada. ¿Y por qué? Uno se preguntará por qué en los negocios internacionales es crucial, muy, muy crucial, realmente elegir al operador más indicado. Recuerdo en la experiencia que yo tengo, que a veces muchos clientes, profesores, compañeros, que siempre te dicen, ¿no? En los negocios no puedes dejar ningún, o sea, no puedes tirar la moneda al aire y ver si es que te sale bien o no te sale bien. Es mejor, mientras más informado estés, mientras tú puedas confiar en una empresa logística que te brinde la mayor cobertura, la mayor seguridad, definitivamente vas a minimizar los riesgos que puedan darse en una operación internacional. Hablo en cómo elegir al más indicado. Te menciono algunos puntos importantísimos que uno tiene que tomar en consideración para hacer un negocio internacional o comercio internacional. Y hablamos de la experiencia, ¿no? ¿Qué es la experiencia? No tengo por qué explicarles, ustedes lo conocen. Pero es una suma de hacer algo y hacerlo bien. A veces prueba y error, pero hacerlo bien. Llega un punto donde tú te conviertes realmente experimentado en hacer algo y hacerlo bien. La experiencia definitivamente es enriquecedora. Los años son enriquecedores, los consejos son enriquecedores, y mientras más tú vayas escuchando que alguien lo hace bien, definitivamente es donde tienes que tomar en consideración la experiencia de ese operador logístico. Otro de los puntos importantes es la seguridad. A veces
por tratar de minimizar, en teoría, ojo, en teoría, dinero, no le ponemos, por ejemplo, el seguro, ¿no? Y decimos, no, vamos a ver, ojalá que salga bien. Y a veces no sabemos que si esa empresa tiene toda una cadena o una infraestructura de seguridad. No sabemos si tienen cámaras, no sabemos si tienen GPS, no sabemos si tienen un área específica que se encarga de ver tu operación. Entonces, la seguridad no es un costo. La seguridad definitivamente es una inversión. Otro de los puntos que uno tiene que analizar para poder ver y escoger al operador logístico es la tecnología. Les comento rapidísimo, estamos en un mundo bastante globalizado donde la Internet está cada vez más avanzado y es bueno, pero también tiene sus cosas malas. Hemos escuchado de los hackers, ¿verdad? Y estos hackers tienen tanto conocimiento y tanto poder que te pueden en una abrir y cerrar de ojos, quitarte tu capital, quitarte tu operación, borrar información. Conversábamos con el jefe de sistemas de la región para DHL, les cuento como una experiencia, y nos decían que los hackers siempre intentan mandar información y robar información. Es más, han intentado hacerlo con nosotros. Nosotros tenemos, como un entre paréntesis, una herramienta donde te garantiza al cliente, por ejemplo, que las cuentas sean autorizadas o sean trabajadas previamente a autorización del cliente. Hace años atrás, por ejemplo, esa tecnología no la teníamos y por ahí teníamos algunos ciertos inconvenientes de mal uso de las cuentas, ¿no? Entonces, los hackers cada vez, o la tecnología mala, o de las personas que usan de una manera incorrecta, te puede afectar si no tienes, si no inviertes en tecnología, ¿no? En tecnología. Ese es uno. Dos, también es importante, ¿no? Tener la trazabilidad, la información al celular, a la mano. Ya creo que todo el mundo usa celulares. Ya no se usa mucho las laptops. A veces sí, pero no andas en la calle con tu laptop, andas en la calle con celular, ¿verdad? Entonces, plataformas que te brinden esta app o esta información en el celular y tú tengas herramientas a la mano, definitivamente es un plus, tanto para ti como operador, tanto para uno como exportador, como para tus clientes, una solución logística para tus clientes. Calidad de servicio. Definitivamente la calidad de servicio, esto es importantísimo. Ahora también es importante poner la perspectiva bastante clara. No hay ninguna empresa ni ningún servicio perfecto. No existe. Y más en una cadena logística, ¿no? Sin embargo, sí o sí, tiene que buscar la excelencia. Tiene que buscar brindar soluciones bastante avanzadas, buenas, con inversión y que tengan una calidad de servicio que la perspectiva del cliente sea definitivamente buena. Y cuando sucede algún problema, cuando sucede algún error, definitivamente tenemos que tener una respuesta rápida. Eso va definitivamente a calar en las personas, ¿no? A veces hemos dicho, yo no regreso a tal lugar porque la experiencia fue mala. Te puede haber servido bien siempre. Puedes haber tenido una experiencia de muchos años bien, pero si lo hiciste mal la última vez, nos quedamos con esa mala experiencia. Y si no actuamos rápidamente, si no solucionamos o tenemos políticas de solución rápidas, definitivamente tenemos un issue ahí y va a ser muy complicado poder recuperar a ese cliente. Las estadísticas te dicen que recuperar a un cliente perdido te cuesta más del 75% recuperar que un cliente nuevo. Y a veces decimos, no, un cliente nuevo es difícil de captar. Sí, pero retener a un cliente o captar a un cliente que perdiste es mucho más difícil. Entonces, la calidad del servicio tiene que ser excelente. Buscando la perfección, definitivamente que es difícil alcanzarla, casi imposible. Pero si buscamos la excelencia en el servicio y este operador se esfuerza, tú ves que se esfuerza en brindarte una calidad de servicio, definitivamente vas a tener
un operador logístico, un socio logístico que te pueda ayudar en tu crecimiento. Cobertura a nivel internacional. Muchos seguramente han escuchado, yo recuerdo cuando escuchaba, cuando estudiaba y decían, ¿no? Hablaban de las empresas muy grandes, que tienen mucha cobertura, que tienen mucho espacio, pero no sé si recuerdan, en la pandemia fue bastante difícil, ¿verdad? No encontrabas espacios, no encontrabas soluciones, no, todo se encareció. Fue un quiebre de la logística que conocíamos tal cual, que era muy rápida, muy sencilla, no se inventaba la pólvora, pero realmente fue muy difícil para los operadores logísticos y para los empresarios encontrar una logística que no haya sido afectada. Y nos hizo resilientes a los operadores logísticos y preguntarnos si estábamos haciendo las cosas bien como quizás pensábamos, ¿no? Tener a un operador logístico que te brinde una cobertura internacional a los diferentes países y sobre todo a los países donde hay mucha transacción comercial, definitivamente esto te va a ayudar a que tú puedas minimizar costos, minimizar tiempos de tránsito, que es definitivamente uno de los grandes conceptos para que tus clientes a nivel internacional te compren, es el tiempo de tránsito. Entonces, la cobertura dentro de la cadena logística tiene que ser definitivamente de estándares altos y este operador logístico tiene que ser como un pulpo, ¿no? Tener información y tener cobertura a la mayor cantidad de países donde ustedes puedan exportar. Es más, nosotros les cuento que tenemos clientes que mandan de todo a países que nunca me hubiera imaginado. Pero si existe una necesidad, puede existir una transacción comercial y esto definitivamente ayuda a crecer. Al final, las operaciones logísticas son transacciones internacionales de un país a otro país. Y si existe una necesidad que uno puede palpar, que uno puede ver, visualizar y que hay un operador logístico que te ayude a esa oportunidad llegar, definitivamente vas a tener mucha más oportunidad de seguir creciendo tu negocio. Asesoría de manera legal en comercio exterior. Definitivamente, muchos de los paquetes, muchos de los envíos internacionales a veces no llegan a su destino por la asesoría aduanera ilegal en el comercio exterior. No todas las aduanas tienen las mismas restricciones, no para todos los países los productos están aprobados, están restringidos o no, y es importante saber e informarse, ¿no? Y otro de los operadores logísticos, bueno, otro de los puntos para poder escoger un operador logístico son las tarifas. Las tarifas son bastante importantes, pero siempre dentro de las tarifas hay que ver en realidad qué es lo que te ofrece este operador logístico, ¿no? No siempre lo que sale barato te sale bien, ¿no? A veces esta frase que la conocemos todos, ¿no? Lo barato te sale caro. ¿Qué puede ser? Que en realidad puede ser que a veces uno por minimizar tarifas, costos, vas al operador con el mejor costo en teoría de tarifas, ¿no? Pero no vas con todo lo que viene atrás dentro de una operación internacional. Y justamente estos puntos atrás, de las tarifas hacia atrás, son tan importantes y creo que más importantes que la tarifa. Hablamos también del costo-beneficio. Cuando algo a veces te cuesta un poquito más, es porque tiene un beneficio mayor. No necesariamente, pero casi siempre es así y creo, no me dejará mentir, que la experiencia que ustedes pueden tener me da la razón. Ahora, siempre también se busca poder minimizar costos, ser efectivo y eficiente, ¿no? Con la menor cantidad de recursos, ser eficiente. Pero siempre en un punto de equilibrio que sea beneficioso para las empresas y también para el operador logístico.
Aquí sigamos y podemos entrar un poquito más a detalle de lo que les estaba comentando, de cómo elegir al operador logístico, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces una operación, intervienen todos estos entes, intervienen como operador logístico con el cliente. Miren todas estos puntos o estas partes que intervienen con el cliente, ¿no? Por ejemplo, coordina con todos los agentes que intervienen en el proceso, que puede ser un agente de aduanas, que puede ser, bueno, agente de aduanas es cuando una exportación o importación requiere, por regulación aduanera, requiere de la intervención de un agente de aduanas, ¿no? Saben, por ejemplo, ¿no? Un agente de aduanas para exportación es obligatorio, la aduana te lo manda, si supera los $5,000. O, por ejemplo, si tienes un despacho, no sé, de $3,000, pero requieres una DAM, una duda específica para, por ejemplo, recuperar el drawback, que es el drawback, que es una parte de lo que tú has importado para que tú puedas decirle a aduana, yo importé, no sé, avíos desde China, y esos avíos desde China, o esos cierres, esos cualquier producto, trajeron impuestos. Entonces, yo quiero recuperar esos impuestos para mi drawback, ¿no? Entonces, y cuando tú haces esa exportación para hacerla para los productos terminados que tú trajiste esos insumos, entonces tienes un beneficio arancelario y recuperas este drawback a través de la agencia de aduanas, ¿no? Entonces, por regulación aduanera, si supera los $5,000, tienes que utilizar una agencia de aduanas. Para exportación, para importación, si supera los $2,000, tienes que usar una agencia de aduanas. ¿Correcto? Entonces, este operador logístico tiene que brindarte esta agencia de aduanas para que tú no estés contactando a un operador, a otro operador, que pueden intervenir muchísimos dentro de tu operación. Un call center, ¿no? Para cualquier consulta, cualquier duda que tú puedas tener o cualquier información de estatus. Cualquier información, siempre es importante un call center. ¿Quién no ha hablado con un call center en los diferentes servicios que nosotros tenemos, ¿no? Telefónica, Movistar, no sé, Cálida, etcétera. Siempre tienen un call center porque siempre existen dudas, reclamos, requerimientos, etcétera, ¿no? Un ejecutivo comercial siempre es importante porque esta persona te va a acompañar, te va a asesorar, te va a dar las diferentes alternativas, diferentes soluciones logísticas que realmente te sirvan a ti. No lo que a un cliente le sirve o le hace sentido y ayuda a su logística, ni necesariamente le va a ayudar a otro cliente con otras necesidades distintas. Incluso a veces vendiendo lo mismo. Siempre el asesor comercial, ya no somos ejecutivos comerciales, ¿no? Bueno, me faltó, perdóname, no le cambié la palabra, pero ya en este mundo actual de mucha comunicación, de mucha información, nosotros los asesores comerciales o los ejecutivos comerciales que antes nos llamábamos, ahora nos llamamos asesores comerciales. ¿Por qué? Porque necesitamos asesorar a nuestros clientes. Necesitamos darles soluciones logísticas. Necesitamos decirles, mira, yo tengo esta propuesta, entender tu logística, entender tu necesidad, entender tu requerimiento y brindarte las mejores soluciones. Lo que te agrega valor, lo que agrega valor a los clientes, ahí es donde el cliente se va a quedar. Y el asesor comercial es importante que el cliente pueda tener un asesor comercial que lo ayude. Otra de las cosas que tiene que tener el operador logístico es una agencia de carga, ¿no? Que hace los cortes de guía para hacer las operaciones con las diferentes líneas aéreas para hacer el despacho. El transporte, ¿no? Que puede ser desde sus almacenes hasta al terminal de almacén, al terminal aéreo o el terminal marítimo, ¿no? Una asesoría, almacén. Recuerden que hoy por hoy el almacén es bastante caro, ¿no? Mientras que tú tengas un operador logístico que te brinde la oportunidad de darte beneficios en almacén, la verdad es que vas a ahorrar mucho. Por dar un ejemplo, DHL tiene un almacén propio y nosotros para importación o para exportación,
damos 2 días libres de almacenaje. Como ahora ustedes saben, y para los que no saben, cuando la aduana para una importación formal, es decir, arriba de $2,000, te exige que lo liberes antes del arribo, eso se llama SADA. Si tú lo liberas antes del arribo, la mercadería arriba aquí a Perú y está saliendo de reparto máximo el día 1 de arribo o al día siguiente. Nosotros damos 2 días libres de almacenaje, con lo cual nuestros clientes corporativos no pagan absolutamente nada de almacenaje. Y esto definitivamente es un beneficio. Entonces, un operador logístico que te brinde este tipo, por dar un ejemplo, de beneficios, es buenísimo para ustedes, ¿no? Dice aquí un broker de seguro. ¿Qué es un broker de seguro? La empresa, el operador logístico, tiene que brindarte este tipo de concepto que garantice que, por ejemplo, si tu mercadería sufrió daños, un robo, sufrió una pérdida, etcétera, esa prima que uno paga pueda cubrir el seguro. Mucha gente dice, no, yo no pago el seguro, yo hago mi envío porque siempre sale bien o nunca me ha pasado nada. Sin embargo, no necesariamente, o sea, lo que pasó antes pueda pasar. Y como les vuelvo a repetir, ¿no? En una cadena logística intervienen varios entes. En el caso de DHL, DHL maneja toda la cadena logística, no hay ningún tercero que maneje la operación. Sin embargo, siempre ocurren o siempre estamos latentes, toda empresa siempre está latente a que puedan ocurrir riesgos, ¿no? Entonces, mientras más asegurado esté tu mercadería, es mucho mejor, porque tanto DHL o la empresa que tú tomaste el seguro te va a pagar lo que cueste, ¿no? Otros órganos, por ejemplo, órganos de gubernamentales, ¿no? Dependiendo de tu producto, SENASA, CERFOR, DIGESA, etcétera, entre otros. Entonces, es importante que el cliente pueda elegir un operador logístico que le brinde todo, o sea, que todos estos contactos, toda esta cadena de información y que interviene en una operación, te puedan ayudar. Aquí yo menciono, ¿no? Coordina con todos los agentes que intervienen en el proceso de exportación o de importación, un solo contacto con el cliente, un solo file de factura al cliente, un solo proveedor, un socio estratégico para el cliente. Vamos avanzando un poquito más rápido. Puntos claves, los 5 terms. Yo recuerdo cuando estudiaba y me decían los 5 terms. ¿Qué son los 5 terms, ¿no? Bueno, seguramente ustedes lo saben, y si no lo saben, los 5 terms son responsabilidades. Básicamente son responsabilidades de una transacción comercial entre un importador y un exportador, ¿verdad? Y como cultura general, los 5 terms, esto lo hizo la Cámara de Comercio Internacional. Fue creado en 1936, los 5 terms, como conocimiento general. Y estos 5 terms delimitan las responsabilidades del importador y el exportador en una operación internacional. Básicamente es eso, ¿no? Yo como exportador, hasta dónde soy responsable, yo como importador, hasta dónde soy responsable. Pero definitivamente tener claro cuáles son los 5 terms y cómo tú quieres vender a tu cliente te evita de posibles confusiones. Aquí no vale yo entendí o yo supuse o yo creía, no existen los 5 terms, no existe lo que tú creías, es lo que realmente tú negocias dentro de tu operación. Puede ser FOB, puede ser CIF, puede ser Export, DDP, independientemente del 5 terms, la responsabilidad la asumes cuando tú negocias qué tipo de 5 terms. Pero es importante que lo sepas, ¿no? Esto te va a evitar confusiones, malos entendidos, a incluso procesos costosos y judiciales. Es importante este punto clave, por eso aquí ponemos, punto clave de un proceso de exportación son los 5 terms, ¿correcto? Y bueno, al final se trata o se traduce en la experiencia con tu cliente, ¿no? Si todo sale bien, este cliente te va a hacer una recompra, es lo más probable. Información aduanera del país de destino, como les comentaba,
Recuerdo hace unos años atrás que un cliente mandaba con otro operador logístico Palo Santo. Sí, así han escuchado, ¿verdad? De este producto Palo Santo. Lamentablemente, nuestro cliente, como estaba empezando a hacer estas exportaciones, se emocionó, hizo un negocio bastante redondo, vendió más de una tonelada aéreo y para China, por ejemplo. Y estos productos en China están prohibidos. No pueden ingresar a China. Pero miren, por la aduana de Hong Kong, siendo un país dentro de China, sí se puede liberar. Entonces, este producto es más. Y lo peor es que por regulación aduanera de China, estos productos no se pueden quedar en su, no se pueden quedar en su territorio. Tuvieron que retornarlos. Costo, por ejemplo, para hacer estos envíos de Palo Santo, tienes que sacar un Serfor. La guía te cuesta $180. Uno, tienes que pagar un flete, tienes que pagar una aduana. El flete de retorno, la nacionalización, la experiencia mala del cliente. O sea, si uno no se informa bien de las restricciones de los países de destino, ocurren estas desgracias. Y fue una desgracia porque es mucho dinero que este cliente, bueno, que ahora es nuestro, se pudo ahorrar por no informarse bien de lo que mencionaba en el slide anterior, del asesor comercial. Yo capté a este cliente y le dije, mira, porque estaba desanimado, ya no quería mandar a Asia y le dije, pero ¿por qué? Por China no se puede, pero sí lo puedes mandarlo por Hong Kong y después hacen un traslado internamente. Y abrió un mercado en el país de Asia. Ya les hablo de unos años atrás. Pero para que les ponga un ejemplo, que es importantísimo saber y asesorarse de la información aduanera. Y ojo, no necesariamente si en un año hiciste tus envíos, el año siguiente va a ser la misma regulación. Siempre es importante estar informándose de los diferentes cambios que se puedan dar en la aduana. Los documentos de exportación, la preparación del envío son puntos claves, el proceso operativo, ¿no? Aquí pongo un poquito de los 5-3, bueno, no se ve muy bien. Seguramente la presentación creo que sí se las pueden pasar. No, no lo sé, seguramente vamos a preguntar ahí. Pero estos son los 5-3, ¿no? Son las reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional que se utilizan en los contratos de compra y venta internacional. Se emplean para determinar responsabilidades del comprador e importador, lo que les estaba comentando, ¿no? Restricciones, mercadería restringida, mercadería prohibida. Hay productos que no se pueden por nada del mundo exportar a un país, pero sí se pueden exportar a otro país. Entonces, no, lo que justo veo ahí una pregunta de Alicia. No, no es ilegal. El Palo Santo para algunos países sí se puede nacionalizar y para otros no. Hong Kong es una aduana de libre tránsito, que es como si fuera un país chiquito dentro de China y se pudo liberar la mercadería y puede entrar la mercadería sin ningún problema por ahí. Es más, nuestros clientes lo hacen con nosotros por Hong Kong y no hay ningún problema. Como les decía, hay países que sí está restringida o prohibida una mercadería, pero esa misma mercadería para otros países no está prohibida, ¿no? Y los documentos de acuerdo al tipo de producto, que pueden ser, por ejemplo, un certificado de origen, si tienes un tratamiento de libre comercio, no sé, con Estados Unidos, con China, diferentes países, ¿no? Un fitosanitario, dependiendo al tipo de producto que tú envíes, un certificado de calidad, Serfor, entre otros. Muchos clientes a veces piensan que hacer productos o sacar los certificados es muy engorroso, es muy difícil. No, mejor no, y ahí me desanimo. No es así. Cuesta así un poco, cuesta tiempo, cuesta informarte, pero dicen lo que cuesta vale, ¿no? Entonces, si es que realmente ves un nicho de mercado, pero son productos que tienen que sacar estos tipos de certificaciones, hazlo. En realidad, seguramente la primera vez te va a costar, pero después la experiencia se vuelve algo
orgánico, algo sencillo. Y también es importante, por ejemplo, saber la información de los costos en destino, ¿no? Impuestos de aduana, costos del proceso de importación. Les doy un ejemplo, muchos de las transacciones comerciales que ahora está bastante de moda y está bastante en auge, ¿no? Aunque todavía el e-commerce, me refiero al e-commerce, aún está aquí en Perú en pañales, pero estamos dando pasos agigantados, tratando de que el comercio internacional pueda, e-commerce pueda seguir creciendo, ¿no? Como lo tienen en otros países bastante desarrollados. Pero cuando uno vende, por ejemplo, en e-commerce, a veces no sabes que ese producto va a pagar impuestos y va a pagar costos de nacionalización. Y cuando tú no vendes a tu cliente con esta información, a veces tu cliente piensa que cuando ya pagó el producto, el valor de tu producto, que está en tu página más el flete, ya pagó todo y va a recibir la mercadería en su casa, ¿no? A veces es así, si tú lo vendes en DDP, pero a veces no es así. Entonces, le tocan a la puerta o lo llaman y le dicen, Daniel, oye, Daniel, ¿cómo estás? Mira, llegó un paquete de China o de Estados Unidos. Tienes que pagar tanto de impuestos y tanto de costos de proceso de nacionalización. Pero si yo ya pagué, ¿por qué te voy a pagar? Y tú te das cuenta y dices, ¿verdad? O sea, no pagué solamente el costo del producto y pagué solamente el flete y no los demás costos. Entonces, es importante que cuando uno haga una transacción comercial, sea de exportación o de importación, hay dos conceptos adicionales que se pagan. Los impuestos a la aduana para ingresar el producto al país y los costos de la nacionalización, ¿no? Es importante que puedas tener todos estos puntos bien desarrollados y con conocimiento. ¿Cuáles son los documentos de exportación? Bueno, si es una exportación formal, es decir, arriba de $5,000, se requiere de una factura SUNAT electrónica, se requiere una lista de empaque, se requiere de documentos de transporte internacional, que puede ser la guía aérea, por ejemplo, para los operadores courier, puede ser un BL, puede ser un CP, si van con despachos marítimos o carga aérea, ¿no? Instrucciones de embarque. Las instrucciones de embarque son importantísimas. Esta información para los operadores logísticos es crucial porque nos indican a nosotros cuál es la temperatura, el apilamiento, la fragilidad, entre otras indicaciones, ¿no? Otros documentos que también se solicita para una exportación puede ser el mandato electrónico para una exportación formal. Antes, no sé si recuerdan que se usaba la guía, el endose de la guía, ¿verdad? Antes, para hacer una exportación definitiva, sea importación o exportación, el representante legal tenía que firmar una guía física para hacer la operación, ¿verdad? Imagínense, o sea, depender del representante legal. Si no estaba, si se fue de vacaciones, si se enfermó, buscar la firma, a veces tenía que buscar al otro asesor, al otro representante legal, tenías que tener en una empresa 2, 3 representantes, ¿no? Eso, bueno, eran tiempos pasados. Ahora con el mandato electrónico, tú como operador, tú como cliente, autorizas a través de la aduana a qué agente de aduanas tú le das esa potestad para que pueda hacer tu numeración de esa duda. Y puede ser por despacho, puede ser por periodo, normalmente sugerimos que sea por un periodo de un año, para que sea mucho más sencillo toda la operación y esta operación fluya. Una guía de remisión, certificado fitosanitario, como lo mencionaba en el slide anterior, certificado de origen y el aviso de prearribo. Por ejemplo, aquí pongo alimentos para Estados Unidos, les cuento que si ustedes quieren mandar cualquier producto comestible, o contacto con el cuerpo humano a Estados Unidos, es decir, cremas, no sé, snacks para Estados Unidos, el FDA es una entidad muy similar aquí en Perú, que es Digesa. Por ejemplo, la FDA es Food and Drugs Administration, donde tú tienes que ingresar un requerimiento a través de esta página para que indiques a la OAN Estados Unidos que vas a enviar ese producto, te dan un código y ese código se pone en la guía aérea y en la factura comercial. Sin este código, por ejemplo, estos productos para Estados Unidos no ingresan. O si ingresan, es bastante complicado, es verdad, es bastante complicado que ingresen. Lo más probable es que la mercadería se retorne o se
o pase abandono. Es importante también saber este tipo de documentación. Preparación del envío. La carga sufre mucha manipulación y movimientos en el traslado internacional. No es que los operadores tiren la mercadería, ¿no? Eso no, al menos en DHL no pasa. Pero sí es importante, pues, que la mercadería esté con un buen embalaje, con señalización, y no pueden estar las piezas sueltas dentro de los bultos. Tienen que estar bien embalados, bien ensunchados en un slide que viene. Les voy a mostrar más o menos cómo tienen que estar embalados para que el producto pueda llegar bien, ¿no? A veces uno no le pone tanto foco, si lo podemos llamar de esa manera, a la preparación o al embalaje, pero es tan importante. Imagínense que es algo que ustedes van a recibir. ¿Cómo les gustaría recibir ese producto? ¿Chancado, mojado, no sé, en malas condiciones o en buenas condiciones? Incluso el embalaje externo. Todo eso habla de la marca. Todo eso habla de ustedes como clientes, ¿no? Externamente debe contar con un buen embalaje que resiste el contacto, golpes, fricciones y demás. Aquí está una correcta forma de poder embalar los productos, ¿no? Por ejemplo, para parabrisas, en una caja, puede ser, lo más recomendable es que sea una caja de cartón, ¿no? Perdón, de madera. Estos barriles, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo tienes que embalar? Lo ensunchas a una parihuela y va correctamente embalado. Una caja, ¿no? Bien embalada, con identificación. Este tipo de embalajes hace que al final el producto llegue en buenas condiciones. El proceso de operativo, ¿no? ¿Cómo es el proceso operativo? Se recoge la carga desde el almacén del exportador, ¿no? Ese es el primer punto. Transporte, ingreso al almacén de exportación aduanera, ¿no es cierto? Se hace una declaración a la SUNAT, en aduanas, la famosa numeración. Una vez que se numera, esperamos el canal de control, que puede ser documentario o físico. Se obtiene el embarque, ¿no?, para hacer el transporte internacional. Y la regularización. ¿Qué es la regularización? Cuando tú haces una exportación definitiva, que va con la DUA, la serie 40, esa DUA tienes que regularizarla después, ya no con datos provisionales, sino con datos correctos, ¿no? Para una exportación formal, la regularización. Es importante, no puedes dejar una DUA de exportación sin regularizar. ¿Cómo es exportando? ¿Cómo se exporta con DHL Express? Por ahí estoy viendo algunas preguntas y más o menos voy a absorber alguna de ellas con los siguientes slides. El proceso con DHL es bastante, de verdad es que es bastante sencillo. Y comienza de la siguiente manera, ¿no? Se apertura una cuenta corporativa. Esto, como son miércoles del exportador, nosotros tenemos dos rubros dentro de DHL Express. Un rubro que es el corporativo, que son para empresas, con RUC 20, incluso con RUC 10. Y otro es nuestro canal de retail. ¿Qué es el canal de retail? Es para personas naturales que quieren hacer envíos a sus familiares, ¿no? Incluso empresas que empiezan a hacer negociaciones o transacciones con sus otros clientes, pero de manera muy puntual. Es decir, yo voy a una oficina, digo, quiero mandar este producto a tal país, a tal dirección, y te cotizan. Pero no son envíos frecuentes y tienes una tarifa buena, pero quizás un poco más alta. Ahora, yo voy al canal corporativo. ¿Qué es el canal corporativo? Es un cliente que empieza a hacer movimientos, tiene movimientos frecuentes y obviamente eso trae beneficios, ¿no? Definitivamente trae beneficios. Entonces, se apertura la cuenta corporativa. Una vez que ya tienes la cuenta corporativa, ya tienes todo con DHL, porque te damos capacitaciones, te damos una plataforma de MyDHL para que tú puedas generar tus guías. Aquí justamente va, ¿no? Imagínate que haces tienes una cuenta con nosotros. Tú recibes una orden de exportación. Alguien te compró en Estados Unidos.
Entonces recibes la orden, preparas esa orden, lo embalas correctamente como lo hemos mencionado, entras a la plataforma de DHL y en MyDHL Plus generas tú la guía, generas el recojo y con esto automáticamente lanzas una instrucción a DHL para nosotros programar la recolecta, ¿no? O el recojo. No tienes que pasarle la voz a Daniel Cabrera, a nadie de DHL, todo es sistematizado. Se programa la recolecta, DHL recoge el producto, hace todo el proceso de exportación, lo que veíamos en el slide anterior, hacemos el envío internacional y el cliente recibe su pedido. Hacemos todo, es decir, recogemos la mercadería, lo pasamos por aduanas de Perú, hacemos el transporte internacional, lo liberamos en el país de destino y lo entregamos. Hacemos absolutamente todo. Y esto en tiempos de tránsito récord. Por ejemplo, para poder darles un ejemplo, para toda América, hablamos desde Chile hacia Canadá, ¿correcto? Desde el norte hacia el sur, Chile a Canadá, estamos en un tiempo de tránsito más o menos entre los 3 días, 2, 3 días, máximo 4 días. Para los países o para las capitales, ¿no? Las ciudades más grandes. Por ahí nos podemos demorar un poquito más si son ciudades un poquito más alejadas. Pero así de sencillo es trabajar con DHL Express. ¿Cómo te ayudamos? ¿Cómo te agregamos valor a tu logística, a lo que tú quieres hacer? Hablaba más en el primer slide de la experiencia. DHL Express es el número uno, somos líderes en la industria logística internacional. En Perú tenemos más de 40 años haciendo lo mismo y cada vez mejor, mejorándolo. Uno de los beneficios, por ejemplo, que nosotros tuvimos antes de la pandemia, comentaba también al inicio de la presentación, que para nosotros fue bastante retador. Fue complicado y nos abrió mucho, nos hizo preguntarnos muchas cosas en esta pandemia, ¿no? Que nadie se le esperaba. Nosotros tenemos un avión de carga, un avión propio de carga, y nosotros hicimos el descuento en el 2020, ¿no? Que pasó lo de la pandemia. En enero del 2020 teníamos nuestro avión, febrero, perdón, de 2020, adquirimos un avión de DHL Express para tener un avión propio y no rentar como antes lo hacíamos con diferentes líneas aéreas. Y en marzo vino la pandemia, ¿no? Y fue bastante retador para nosotros porque se cerraron muchas empresas. No había espacios, no había vuelos. Todo el mundo se peleaba. Los fletes, no sé si recordarán a los que ya han exportado, se encarecieron muchísimo. Fue, la verdad es que, bastante retador para todos, incluso para nosotros. Y creemos firmemente que si no hubiéramos tenido nuestro propio avión, que en ese momento era de 30 toneladas, hubiera sido muy difícil para nosotros seguir operando y seguir brindando la misma calidad o los mismos estándares que nuestros clientes corporativos estaban acostumbrados. Definitivamente hubo algunas demoras en el tiempo de tránsito porque fue muy difícil. No había espacios y todo se trasladó a DHL. Aeropuertos se cerraron, ¿recuerdan? Se cerraron aeropuertos, cerraron puertos. Entonces fue bastante complicado. Pero nuestro avión nos permitió seguir siendo y empoderar incluso más la marca DHL para el mercado peruano, ¿no? Tenemos una agencia de aduanas propia y exclusiva para DHL Express. Es decir, tú no vas a contratar a un operador si trabajas con nosotros y haces una operación definitiva formal, tanto para importación como para exportación, no necesitas contratar a un agente tercero. Nosotros, como DHL Express, tenemos una agencia de aduanas que les cuento que es la número uno en declaraciones SADA. Declaramos y estamos más o menos en un 92% de canales verdes. Somos la número uno de todas las agencias de importación SADA, somos la número uno. Tenemos cobertura mundial en más de 220 países a nivel mundial. Esto de verdad que es increíble, porque estamos, DHL Express tiene participación como DHL Express en
en los diferentes países. Es decir, no usamos un tercero, no somos franquicia. En ningún país donde está DHL. Siempre es corporación. Y esto definitivamente trae muchos beneficios, ¿no? En la seguridad. Todo nuestro servicio está certificado. Tenemos certificaciones BAS, ISO 9001, OEA, TAPA, IATA. Las certificaciones BAS y OEA, ustedes saben que esto te garantiza un proceso limpio, ¿no? Libre de contaminaciones en toda la cadena logística. Es definitivamente ser OEA, ser BAS, da seguridad a nuestros clientes que sus productos, desde que salen y recogemos nosotros su mercadería, van a llegar de una manera correcta y limpia a sus clientes, ¿no? Tecnología, herramientas digitales. Tenemos, por ejemplo, integradores donde si un cliente, si tiene una plataforma web para vender a nivel e-commerce, cuando tu cliente está colocando la información, la data de su correo, de su dirección, toda esa información se transmite a nuestra base de datos, nosotros hacemos la guía y es automatizado, ya no tienen que hacer la guía. Esto definitivamente para una empresa como, por ejemplo, nosotros trabajamos con Linio. ¿Se imaginan cuánto vende Linio? ¿Cuántas guías hace Linio mensual, diarios? Entonces, poner a una persona que genere la guía con los datos de sus compradores, Daniel Cabrera vive en Perú, esa es tu dirección, San Martín de Porres o Los Olivos, o sea, no podría ser viable operativamente. En cambio, estas herramientas digitales, cuando su cliente está generando la compra, automáticamente lanza esa información a nuestros servidores, se hace la guía, se genera el recojo y así de sencillo, ¿no? Sistemas automatizados para MyDHL, que te permite tener reportes, te permite dar trazabilidad en toda la cadena logística, desde el recojo, arribo, liberación de aduanas y entrega final. El tracking por la web, por las apps, de los celulares, consultas de aranceles, es decir, cuando tú quieres hacer una exportación para, no sé, Honduras o Estados Unidos o cualquier país, tenemos una herramienta que se llama TAS, donde tú colocas la información de tu producto, esa es la partida arancelaria, el producto que estás enviando, el valor que estás enviando, y te dice esta herramienta, te dice, este producto está restringido, este producto no está restringido, este producto requiere tal documentación, este producto va a pagar tales impuestos. Entonces, esta información te ayuda para que tú estés informado en todo momento qué producto va a tener alguna complicación o va a generar algún impuesto, ¿no? Canales de comunicación virtuales, que puede ser Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, estamos también con esa tecnología. Gran calidad de servicio. Una de las cosas que nosotros en DHL promovemos es tener un personal motivado y orientado a entender las necesidades de nuestros clientes. Les comentaba que yo tengo 17 años en DHL, imagínense, es toda una vida, ¿no? Pero yo he pasado por las áreas de cobranzas, he pasado por facturación. Yo empecé, por ejemplo, les cuento, en DHL sacando copias cuando no era sistematizado de la agencia de aduanas, en facturación. Y he venido creciendo y creciendo, y el personal siempre está motivado porque hay mucha oportunidad de crecimiento. Y esto hace que las personas estén motivadas siempre y siempre den lo mejor de sí para que poder tener una calidad de servicio. Este año hemos conseguido el tercer año consecutivo de Great Place to Work, número uno. Esto habla de los valores y de lo que DHL Express en el mundo, no solamente en Perú, en el mundo, hace con sus clientes. Y tener un personal motivado, definitivamente, este personal hace bien las cosas, ¿no? O sea, está siempre activo, está siempre haciendo las cosas bien. Entonces, nosotros en la calidad de servicio, ahora, no somos perfectos, ojo, puedes tener un día malo, como todos, ¿no? Y por ahí no te contestó bien, seguramente. Pero siempre va a haber ese feedback motivacional para que uno esté siempre en las mejores condiciones para poder atender a los clientes, ¿no? Les mencionaba, somos la empresa número uno en evaluación de Great Place to Work desde el 2020. Asesoría personalizada, nosotros nos certificamos todos los años y tenemos un pasaporte, lo llamamos nosotros, para poder certificarnos todos los años.
Este pasaporte, por ejemplo, me sirve a mí para que si yo en algún momento me quiero trasladar a Estados Unidos, Canadá, España, cualquier otro país, yo me puedo ir porque tengo la misma certificación y la misma y los mismos conocimientos del proceso de DHL Express, que en sí son los mismos en todo el mundo. Damos webinars como este tipo de evento que tenemos ahora, charlas, talleres, visitas guiadas a las instalaciones de DHL Express para nuestros clientes corporativos. Otra de las cosas, por ejemplo, que también, cómo te ayudamos las tarifas personalizadas, ¿no? Soluciones como un B2B, un B2C que es e-commerce, ¿no? Por ejemplo, los clientes Comprom Perú tienen un descuento de 40% sobre la tarifa pública. Es decir, no te va a costar 10, sino te va a costar 6, ¿no? Porque tienes 40% de descuento. Eso es lo que tenía para ustedes. Si por ahí tienen preguntas, bueno, me dijeron 1 hora, me demoré, tengo 8 minutos más para poder absorber preguntas. Pero eso es lo que tenía para ustedes. Espero haber sido muy claro. Y bueno, si es que en algo no puedo absorberlo, les pido las disculpas de caso, pero he tratado de poder brindarles la mayor información para ustedes. Gracias, Daniel, por poner a disposición toda tu experiencia e información. Vamos a proceder ahora a leer algunas consultas que el público ha venido haciendo durante tu presentación. Por ejemplo, Cecilia Fiorentini pregunta, el máximo de exportación dices que es 5 mil dólares y no interviene un agente de aduanas. ¿Este monto es anual, mensual o por exportación? Este monto es Cecilia, ¿verdad? Sí, Sí, Cecilia. correcto. Sí, Cecilia. Este monto es por despacho. Por despacho. Y, o sea, tú puedes hacer miles de exportaciones. Si supera los 5 mil dólares, ya interviene un agente de aduanas, obligatoriamente. Pero tú puedes exportar 1.000, 2.300 y no hay problema. Es un despacho simplificado, un despacho courier. Por ejemplo, para las exportaciones. No hay un límite, o sea, hablando un poquito más o ahondando un poquito más en tu pregunta. Para exportaciones, como persona natural o persona jurídica, no hay límite. ¿Correcto? Tú puedes hacer las exportaciones que tú necesites. Solo que si supera los 5 mil dólares, ya interviene un agente de aduanas y también, como vimos, ya son otro tipo de documentos, ¿no? Cuando es una exportación o un despacho simplificado que no supera los 5 mil dólares, con la guía aérea, el BL, y la factura, una factura, incluso a veces hasta formato, si es a una persona natural, formato de factura, puedes hacer el despacho sin ningún problema. Pero si es una exportación formal, ya requieres de una factura formato SUNAT, de un manato electrónico, instrucciones de desembarque, la guía aérea y algún documento dependiendo del tipo de producto que tú puedas enviar. Pero es por un despacho, 5 mil dólares por despacho. Gracias, Daniel. Y en esa misma línea, Sebastián pregunta, si mi exportación no excede los 5 mil dólares, ¿para mayor seguridad puedo contratar a un agente aduanero? No, no es necesario, es que dependiendo, Sebastián, qué es lo que tú necesitas. No entiendo muy bien el tema de seguridad. Seguridad te brinda toda la cadena logística. El agente de aduanas, o sea, solamente interviene para hacer el proceso de aduanas, porque es mandatorio, porque tiene que tener una DUA única, esa exportación. Pero si no supera los 2.000, los 5.000 dólares, que contrates un operador logístico de tu confianza, puedes hacer el despacho sin ningún problema. No es obligatorio. Ahora, como mencionaba también más temprano en la presentación, imagínate que tú traes, tienes un producto que vas a exportar, tiene un valor de 4 mil dólares. Ah, Daniel me dijo que no es obligatorio la exportación. Por supuesto que no es obligatorio. Pero imagínate que ese producto que tú estás exportando son prendas de vestir. Y para que tú hagas esas prendas de vestir, has importado. Por ejemplo, has importado insumos, ¿no? Botones, cierres, etcétera. Y por estos productos que tú has importado, tienes un beneficio que se llama el drawback, ¿no? Seguramente ahondaré en alguna otra sesión que podamos dar sobre el drawback. Pero este beneficio, o sea, estos impuestos que tú pagaste por esos productos de insumo y que son parte de tu elaboración del producto final,
Por ejemplo, para que tú recuperes ese drawback, la única forma es que sea una, que esa exportación, por más que tenga un valor menor a $5,000, haya salido como una exportación formal y que tenga una DUA única. Si tú haces ese envío como una exportación de $4,000, quieres recuperar el drawback, pero lo sacaste como una exportación simplificada, una exportación courier, no usando un agente de aduanas para la exportación, no puedes recuperar el drawback. Esa es la regla, ¿no? Entonces, yo tengo clientes que a veces por el valor no superan los $5,000 y no es necesario, pero como quieren recuperar su drawback, hacen un proceso de exportación formal que, ojo, tiene un costo. La agencia de aduanas, por ejemplo, en DHL Express, te cuesta $74 la comisión para hacer ese proceso de exportación formal, ¿no? Pero lo que vas a recuperar, obviamente, es mucho más de esos $74. Si no, no tendría sentido. Si vas a recuperar $50, por ejemplo, de drawback, ¿para qué vas a recuperar? Ahí tenías que sopesar qué cosa te conviene, ¿no? Porque a veces contablemente te ayuda. Pero por seguridad, no te vayas con un agente de aduanas, porque no es obligatorio. Si es por seguridad, anda con un agente, con un operador logístico que te brinde esa seguridad en toda tu cadena, en toda tu operación. Gracias, Daniel. Rodolfo pregunta, ¿qué diferencia existe entre exportar con SERPOS o DHL? El proceso es distinto porque son dos categorías a nivel de aduanas distintas. SERPOS es el correo nacional del país, ¿no es cierto? Como lo tienen todos los países, como lo tiene Argentina, como lo tiene, bueno, todos los países, correo nacional. Y la otra categoría son las envías de envío de entrega rápida, los famosos courier, ¿no? Los courier. Entonces, son dos categorías distintas. A veces, y por ser categorías distintas, por ejemplo, ¿no? Y logísticas distintas, infraestructuras distintas, tú podrás ver, Rodolfo, que cuando haces un envío, no sé, pues a tu familiar o a una empresa de tu producto con SERPOS, tiene un poquito más de tiempo de tránsito, ¿no es cierto? Creo que ahora sí ya tienen trazabilidad. La aduana también lo hacen ellos, pero, o sea, el proceso es muy similar, pero es un proceso mucho más... en tiempos de tránsito es la mayor diferencia, porque igual, y aparte que también, bueno, tú tienes que ir a dejarlo a una oficina de SERPOS, ¿no? En cambio, de una empresa como DHL Express o de entrega rápida, ocurren dos cosas. Uno, que nosotros hacemos toda la cadena logística, recogemos la mercadería, lo pasamos por aduana, lo transportamos internacionalmente dentro de la cadena, lo liberamos de aduana y lo entregamos. Es decir, es un all-in, puerta a puerta. Tu cliente y tú no se encarga de nada, solo de presentar documentación. Básicamente es la diferencia. Eso es uno. Dos, y no sé si habéis escuchado hoy algunos clientes cuando empiezan conmigo, me dice Daniel, pero ¿por qué tú me pones restricciones para ciertos productos y SERPOS no me ponía esas restricciones? ¿Por qué? Porque a veces las restricciones para para este segmento de la categoría de empresas del correo nacional, o sea, no sé si no le da mucha importancia a las restricciones y la mercadería simplemente ingresa o no tiene mucha visualización a nivel de aduanas, pero para las empresas de entrega rápida, sí. Entonces, es importante también saber eso, ¿no? No pasa mucho, ahora pasa menos, pero también básicamente esa es la diferencia, ¿no? El puerta a puerta y los tiempos de tránsito. Te mencionaba que yo para Canadá, para Chile, llego en 2 días. Para Europa llego en 3 días, DHL. Para Asia llega en 4 días. Para el resto del mundo llega en 5 o 6 días. Hablo de Lima, ¿no? De Lima hacia ahora. Puede ser 1 día, 2 días más, dependiendo si viene de Trujillo, de Tumbes, de Tacna, porque tiene que llegar a Lima, todo se consolida aquí y después sale. Un envío con SERPOS puede tomar 15 días, 20 días, un poquito más, dependiendo, ¿no? Básicamente esa es la diferencia, Rodolfo. Gracias, Daniel. Tenemos otra consulta por parte de David.
Buenos días. ¿DHL presta servicios para el régimen de exportación definitiva e importación definitiva? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, David, porque tenemos nuestra agencia de aduanas. Y es, tú puedes importar cualquier producto y si supera los $2,000, por ejemplo, necesitas una agencia de aduanas que DHL la tiene y lo nacionaliza, te pide la documentación que se requiere. O sea, imagínate que tú quieras tener un celular, ¿no? Y este celular está homologado, pero requiere de un permiso de internamiento. Si tú tienes el permiso de internamiento, nosotros lo vamos a liberar sin ningún problema. Tú quieres hacer una exportación de prendas de vestir, siguiendo con el ejemplo. Tiene un valor de $10,000, requiere una agencia de aduanas, DHL te brinda ese servicio. Y es así, es bastante sencillo. Como, por ejemplo, antes, cuando tenías que tener la firma del representante legal o se firmaba, demoraba más o menos desde el recojo hasta la salida, el proceso de exportación podía demorar de 24 a 48 horas para la salida, ojo, porque había un proceso interno, ¿no?, de aduanas. Hoy por hoy, DHL Express es mucho más rápido. Es decir, recogemos la mercadería hasta antes de las 2 de la tarde. Ya para eso nos tienes que haber mandado la documentación para la exportación desde las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Si nos mandas entre las 11 de la mañana y 2 de la tarde, máximo 3, hacemos la numeración del despacho en lo que quede la tarde, hasta las 5 de la tarde nuestro corte, para todo lo que sale en el vuelo de la noche, 8 y media. Es decir, el mismo día del recojo se hace el proceso de aduanas, si sale Canal Verde, que casi es siempre, sale por la noche, ¿no es cierto? Sale por la noche, y imagínate que va para Estados Unidos. Al día siguiente está en Miami. Tenemos un vuelo propio en nuestro avión. Ah, me olvidé decirles. Cuando empezamos con el avión en el 2020, teníamos un avión de 30 toneladas de capacidad. Este año, en enero, hemos comprado un avión o adquirido un avión, un Boeing 777-300 de 45 toneladas de capacidad. Es decir, mucho más grande, ¿no? Antes hacíamos una conexión hasta el año pasado, Lima, Panamá, Panamá, Miami, y conectaba los diferentes países. Ahora nuestro avión, que es mucho más grande, nos permite ir directo hacia Miami. Es decir, tenemos un servicio overnight al siguiente día para Estados Unidos. Imagínate que va para, no sé, New York o Miami, llega al siguiente día, está liberado, como se libera, tiene que liberarse antes del arribo de la mercadería, DHL Estados Unidos libera con la información que nosotros le enviamos y con la información que a veces requiere del destinatario, se entrega el mismo día, máximo al día siguiente. Y así pasa para los demás países. El proceso es bastante, bastante rápido. Y sí, podemos brindarte ese servicio de agencia de aduanas, tanto para importación como para exportación. Gracias, Daniel. Buen día. Gaby pregunta, buen día. ¿Quién emite las instrucciones de embargue o dónde se solicita? ¿DHL acepta carga de alimentos frescos? ¿De alimentos qué, perdón? ¿De alimentos frescos? Ya, las instrucciones de embarque, nosotros le damos un formato a nuestros clientes para que ellos los puedan llenar y nos puedan indicar cómo poder procesar ese producto. DHL, una de las cosas que nosotros no enviamos es productos perecibles, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tenemos la cadena de frío dentro de nuestra logística, no es nuestro core de negocio mandar ese tipo de productos. Es decir, por más que mandes con hielo seco como muestra, no garantizamos que el producto llegue en óptimas condiciones. Por ende, no brindamos este servicio de productos frescos. Sí, la verdad es que para mí ha sido todo un gusto, un honor poder brindarles información y conocimiento de qué es lo que necesitan para hacer una exportación. Es importante, como empezamos la presentación, saber elegir y buscar una empresa que te brinde todas las alternativas, todo el conocimiento, toda la asesoría para que tú puedas estar tranquilo de hacer tu operación. Hacer negocios internacionales, lo mencionaba, yo tengo 17 años en DHL, pero lo vengo viendo un poco más. Y la plataforma de Prom Perú, a mí como estudiante en su momento, me ayudó muchísimo. Me dio mucho más empoderamiento. Hoy que ya veo esta parte hace muchos años, definitivamente no es difícil, pero mientras que uno tenga más conocimiento, mientras que uno pueda contratar a un operador logístico que te ayude a crecer, definitivamente vas a crecer,
les cuento un ejemplo rapidísimo, tengo todavía unos cuantos minutos. 6 años atrás, un poquito más, yo tenía un cliente en Trujillo, él importaba celulares, y él importaba celulares con marca, y bueno, cuando usaba la red de DHL, pero le pagaba a los fletes. Saben que los chinitos a veces hacen cosas no correctas, ¿no? Celulares de marca lo tapan y a veces pasaba. Entonces, este cliente se contactó conmigo porque la aduana le retuvo una carga de más o menos 200 kilos. Y perdió esa carga porque como no tenía permisos de una casa comercializadora y eran productos con marca, entonces se lo decomisaron. Él me decía, Daniel, pero yo ya he traído antes y no me ha pasado esto. Y como les decía, no necesariamente si pasó antes y no sé, pues salió Canal Verde, tuviste, entre comillas, suerte, tiraste una monedita al aire y no te pasó nada, pero no necesariamente es así. Entonces yo le dije, formalízate, busca la manera de que tú puedas tener ese permiso de la casa comercializadora de estas marcas. Y él empezó a ver que realmente, yo le digo, mira, yo tengo muchas historias de éxito, que los clientes que se formalizan y buscan la manera de ser casa comercializadora, crecen y crecen mucho. Para terminar o resumir esta historia, él hipotecó la casa de sus papás, obviamente con el permiso de ellos, sacó un préstamo muy fuerte, se fue a Hong Kong, obtuvo la licencia como casa comercializadora de celulares aquí en Perú, cerró un negocio con Entel, ¿se acuerdan cuando recién vino Entel? Y eres el máximo proveedor del norte, desde Chimbote hacia Tumbes, Piura, es el máximo proveedor para esta marca. Es más, sé que está cerrando negocios, ya cerró negocios con Ecuador y ahora está entrando al mercado colombiano, trayendo la mercadería hacia aquí a Perú. Su logística ha cambiado. Pero miren cómo por formalizarse y dar un paso más de obtener este permiso de casa comercializadora, hizo que su empresa, que era muy pequeñita, hoy por hoy es un monstruo. Ahora su logística ha cambiado, ahora ya él trae, por ejemplo, full marítimo. Cuando son urgentes, me llama Daniel, necesito un tema urgente, ¿no? Pero trae mucho. Entonces, mi mensaje es, sí se puede, realmente puedes crecer. Si hacemos las cosas bien, con mucho conocimiento, con un operador logístico que te brinde toda la experiencia, que te asesore, sea DHL, sea otro, quien te brinde a ti la seguridad de hacer las cosas bien, realmente puedes crecer. Y de eso yo tengo muchos casos de éxito. Así que les deseo, no suerte, mucho éxito en sus emprendimientos y bueno, gracias por su tiempo y por su atención.